Hey, hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Mackenzie TV Show. En el día de hoy vengo muy breve con un video que sé que te va a reencantar. Si tú eres de estas personas como yo, que aman la fotografía, les gusta mucho la fotografía, entonces quédate aquí, suscríbete a mi canal, dale me gusta, dale like, comparte a lo que tú quieras con el video. Así que hoy vengo trayéndote una herramienta, la cual es parte de Adobe, se llama Adobe Stock. Te voy a hacer primero el cuento para que tú veas en qué consiste. Ayer ando con un amigo mío que se llama Carlos. Ando con Carlos y veo que Carlos está con su cámara tirándole fotos hasta las moscas que le pasen por el lado, le tiro una foto. Y digo, men, pero es que tú tienes algo con la cámara, que te gusta tomar fotos, o es que en verdad tú estás tomando fotos. Y me dice que sí, que lo que pasa es que le tomo una foto hasta la comida que se come porque él vende esas imágenes. Entonces me pongo a, pues, decir, le digo, pero ¿cómo tú vendes las imágenes? Explícame cómo. Sucede que Adobe tiene una herramienta llamada Adobe Stock, donde tú vendes las imágenes. Tú, por ejemplo, te tomas una imagen, le tomas a un amigo, pero si le tomas a un amigo, tiene ya que decirle, hablar con ese amigo bien para que ese amigo te ceda los derechos de que tú vas a vender su imagen, o sea, que de que tú vas a vender su foto, porque también no lo vas a hacer a la loca. Existen muchas páginas donde tú puedes descargar este, ¿cómo se dice eso? Un contrato, donde tú descargas un contrato, se lo doy a firmar a la persona, lo ponen en una hoja y se lo doy a firmar a la persona, mira, te estoy cediendo los derechos de vender mi imagen, ok, tú vendes todo. Entonces es algo que se hace porque ya obvio tú vas a sacar dinero de eso, puede ser un problema también, no te voy a decir que no, pero si sabes hacerlo, si sabes usarlo bien, puede que saque mucho dinero esto. Bueno, lo que pasa es que esta herramienta Adobe Stock, cuando tú estás, por ejemplo, haciendo una, no sé, una página web, pues estás haciendo un diseño, te falta un fondo, un diseño, una imagen, tú vienes a Adobe Stock y compras esa imagen, le compras a ellos por un bajo precio y puedes hacer lo que tú quieras con tu imagen. Pero al que tú le estás comprando, también viene otro y puede comprar esa misma foto, puede comprarla hasta 1 millón de veces que se quiera comprar. O sea, eso es de por vida que te van a estar comprando esa foto. Y pues tú, como fotógrafo o amante de la fotografía, pues vas a sacar ingreso de esa parte. Entre más fotos tú subas, pues mucho mejor para ti, mucho más posibilidades tienes de que te compren también la fotografía. Y entre mejor trabajo, pues mucho mejor también. Entonces es lo que te vengo a presentar hoy. Esta es la herramienta de Adobe Stock. Te voy a estar mostrando cómo tú poder vender las fotografías, cómo poder hacer todo el proceso para vincularte a Adobe Stock. Así que quédate ahí, suscríbete a mi canal. Ya somos 1927 suscriptores, así que cuando llegues a los 2000, cuando yo llegue a los 2000 suscriptores, voy a hacer también una rifa. Así que suscríbete a mi canal, no te pierdas de la rifa y vamos a la pantalla. Bueno, mi gente, ya estoy dentro de mi computadora. Aquí lo que vamos a hacer es que este link que ustedes ven aquí arriba, yo se lo voy a dejar en la descripción de este video para que ustedes puedan acceder a la misma página que yo estoy. Simplemente se van a la descripción del video y ahí está el link. Bueno, esta es la aplicación y la página de Adobe Stock. Simplemente lo que hay que hacer por primera vez, si vas por primera vez y no tienes una cuenta de Adobe, o si tienes una cuenta de Adobe también puedes iniciar sesión aquí, que es lo más fácil. Pero si no tienes la cuenta de Adobe, lo único que tienes que hacer es crear un ID. Bueno, al crear el ID, ya entonces vas a tener el acceso. Es como crear un Facebook. Así que vamos a hacerlo. Si tienes un Facebook, también puedes abrir tu cuenta de Facebook. Dejarla, por ejemplo, en este caso yo tengo la de mi esposa ahí. La dejo entonces abierta. Vamos entonces a entrar con el de ella. Vamos, le doy entonces aquí, crear un Adobe ID. Le doy aquí. Aquí se me va a abrir la página ahora para crearlo. Yo le voy a dar que, aquí no me pidió el Facebook, déjame ver, aquí no me lo pidió, pero vamos entonces a hacerlo con un correo electrónico. Ok, entonces vamos a poner aquí mi nombre, vamos a poner que yo me llamo Juan, apellido, vamos a ponerle que yo, mi apellido es López, okay, Juan López, dirección de correo electrónico. Déjame ver una dirección de correo. Por ejemplo, Mackenzie Banco. Ok, aquí está.
contraseña, vamos a ponerle Juan. Juan López. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0. Por ejemplo, dice la contraseña debe cumplir lo siguiente: no incluir el nombre. Ok, no puedes incluir el nombre que pusiste arriba. Entonces, lo que vamos a hacer es a poner, no sé, aquí un tutorial. Vamos a ponerle entonces aquí un tutorial. Estados Unidos, en mi caso, fecha de nacimiento, vamos a ponerle que nació un 4 del mes de mayo del año, no sé, 1981, un ejemplo, que no lo tengo, le doy a registrarse, vamos a ver si la contraseña está bien, no está bien, entonces vamos a poner la contraseña mejor. Vamos a ver si me funciona con esta. Con esta sí me funciona. Vamos a darle a registrarnos. Yo soy Juan López. Aquí me estamos registrando ahora. Mi internet está un poquito lento. Lo que pasa es que estoy compartiendo internet con mi laptop. Ha recibido un correo electrónico con la confirmación. Vamos a darle que nunca. Vamos a buscar a más en su banco. Vamos aquí. Correo, tengo tanto correo acá. No. Vamos a ver, más bien si lo hemos pasado. Vamos aquí. Aquí está. Bienvenidos a Adobe. Ok, damos Adobe. Venimos y damos acá. Este es el correo. Se ha verificado su correo electrónico, haga clic aquí para continuar. Le damos aquí. Soy colaborador de, vamos a ponerle, en este caso ellos me están preguntando que si ya soy colaborador de Adobe, de Fotolia. Le voy a poner que no. Vamos a, entonces a ponerle no lo soy. Continuar el siguiente paso. Le damos aquí. Bueno, aquí estamos en la parte en donde vamos a enviar una fotografía para que ellos revisen. Creo que pueden enviar hasta 10 imágenes. Pueden enviar hasta 10 imágenes que ustedes quieran. Ellos revisan las imágenes. Dice solo en el formato JPEG. La resolución de la imagen mínima es de 4 MP. La resolución de la imagen máxima es de 100 MP. El tamaño máximo del archivo es de 45 megabytes. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Yo tengo una fotografía ahí que no sé, no la voy a usar para nada. Está con mi cámara, que mi cámara es una Sony, 6300, entonces tiene buena calidad. Entonces vamos a darle con esa. No está editada ni nada la fotografía, pero lo que vamos a hacer es enviarla con esa. Porque esto simplemente es un tutorial, no quiero que ellos me acepten esta cuenta. Lo que vamos entonces a subir la fotografía. Creo que moví la cámara un poquito ahí. Vamos a subir la fotografía, ahí estamos subiendo. En caso de que tengan que darle a cargar, solamente le dan aquí. Si no le ha salido la cosita acá, le dan acá. Y ahí le va a salir entonces la forma de cargar. Ahí estamos subiendo la foto. Esa foto lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un nombre. Llamativo, un nombre que ustedes sepan que las personas pues van a buscar la foto con ese nombre. O sea, si la foto se refiere a que estamos en un parque, vamos a ponerle foto en parque, qué sé yo qué, porque cuando las personas quieran comprar una foto, van a buscar, si las personas quieren pues una foto que salga a un parque o haya un parque o haya no sé qué, por ejemplo, buscan modelo en parque, ahí entonces le van a salir todas las fotos que están, es como buscar un video en YouTube. Entonces aquí veamos la fotografía que ya cargó. Ponemos aquí Mackenzie en la calle. Por ejemplo, esas son palabras clave. Me configuró como mujer de nuevo.
Ahorita estaba viendo el mismo video y se me dañó y tuve que volver atrás y me configuró como mujer. Yo no soy mujer, voy a tener que decirle a ellos que es un hombre. Bueno, aquí me puso joven. Puso mujer, retrato, aguiotaje, joven, gente. Bueno, ahí están todas las palabras clave por las que me puedan encontrar. Chico, casual. Vamos a ponerle en la calle. Por ejemplo. Ponemos todas las etiquetas que nosotros queramos para que sea más fácil de buscarla, que los clientes puedan buscarla más rápido. Aquí podemos poner también McKinsey. Ok, entonces lo que vamos a hacer entonces es a darle a guardar el trabajo. Le damos a guardar, la foto automáticamente guarda. Y aquí vamos entonces a darle para abajo. Personas. Ok, aquí es como personas o propiedades reconocibles. O sea que si son personas, o sea, personajes o propiedades reconocibles. Si es una persona, un personaje, le pueden dar a que sí. Pregunta, no, ¿verdad? Ok. Entonces lo que vamos a hacer en este caso. Y es que vengamos y le damos a guardar el trabajo. El trabajo automáticamente se va a guardar. Vamos arriba. Chequeamos todo lo que hemos hecho. Que todo esté bien. Revisamos los nombres y todas las cosas. Es necesario una sección. Bueno, le voy a dar que no. Para ahorrarme tener que enviar un formulario y un lío de cosas que hay que ponerle. Ahí le di a que no. Que no es un personaje ni es nada por el estilo. Juan, tu primer elemento está listo para enviarse. En primer lugar, necesitamos confirmar tu identidad para asegurarnos de que esté autorizado para vender el archivo. Ok, aquí lo que le van a pedir es, le van a pedir una fotocopia, por ejemplo, de tu cédula o tu ID, para ellos estar seguro de que tú puedes vender esa imagen y ellos tenerte, porque le pueden poner a ellos una demanda por derecho de copyright. Y para ello evitar eso, entonces te recargan a ti de todo lo que tú vas a hacer. Entonces, tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo. Tenemos que saber que es una auditoría de nosotros la fotografía y que no estamos incumpliendo leyes. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos aquí. Vamos a cargar un ID. El ID lo pueden cargar en una fotografía y ponerlo aquí. Como yo no quiero enviar nada, simplemente voy a hacer que este es mi ID, para un ejemplo para ustedes, ustedes van a hacer que este es mi ID, pero en su caso sí tienen que poner el ID. En mi caso no, porque simplemente le estoy dando un tutorial. Voy a cargar la foto de mi ID, le doy aquí y se carga la foto de mi ID acá. Cargar ID, se va a subir el ID de ustedes y se les va a enviar a ellos. Entonces cuando digan tu ID está listo para cargarse, ya se está cargando. Ya cuando esté todo listo, entonces ustedes le envían la fotografía a ellos. Ellos chequean la fotografía a ver si cumple los pasos requeridos por ellos, a ver si ellos pueden poner esa fotografía en venta. Mira, el archivo envía tu contenido mientras verifican el ID. Ok, ya ahí están verificando el ID. Obvio se van a dar cuenta que no es un ID. Entonces lo que van a hacer es que me van a decir que no envíe el ID, que envíe el ID, que todo el otro. Entonces vamos a enviar este archivo, esta fotografía, para que ellos revisen a ver si yo puedo entrar con ellos. Entonces le dimos y se está enviando la fotografía. Enviar la fotografía. Juan López, rellena tu formulario de impuesto. Puedes evitar retenciones de hasta 30% sobre tus ingresos de dos. Ok, esto es rellenar el formulario de impuesto, porque yo estoy en Estados Unidos. En Estados Unidos el impuesto me sale hasta en los zapatos que compro. Esto es para rellenar el formulario de impuestos. Pueden ustedes rellenar también, eso es como la seguridad social. Ahí lo pueden ustedes hacer. Persona física, van a continuar. Eres un ciudadano de los Estados Unidos, extranjero, accidente. Aquí le dan acá. Eso simplemente para las personas que están en Estados Unidos, para llenar todos los datos. Ahí lo van a ir llenando para que el video no se haga más largo. Ustedes van paso por paso haciéndolo todo lo que le piden. Aquí le van a pedir un formulario. Eso es simplemente para cuando ustedes venden una fotografía.
pues llenar los requisitos de los taxes y las cosas. Eso es solamente para las personas que están en Estados Unidos. Aquí le voy a dar a salir de aquí. Déjame ver cómo puedo salir de esta pendeja. Déjame ver aquí. Ok. Ok, aquí vuelvo a la cuenta. Ok, aquí estoy. Aquí ya que estoy bien. Aquí está el nombre, el apellido. Aquí tienen que poner todo bien. El nombre de ustedes, el apellido, el nombre de la pantalla, la dirección. Tienen que poner también tienen que poner la dirección aquí, dirección postal, todas las cosas tienen que ponerlas aquí. Esto es ya para cuando ya tengan todo ready. Información de cuenta de fotón. Información física, rellena una declaración de impuestos. Esto es para llenar la declaración de impuestos, donde estábamos casi ahora mismo. Vamos a ver aquí. Ahorita la misma de la dirección de aquí. Información física, información de impuestos. Entonces, vamos aquí. Aquí atrás. Aquí atrás vamos a ver cuando enviemos una foto. Archivo guardado, archivo en venta. Ahí van a ver los archivos que están en venta. Cuenta de colaborador. Esa es la cuenta. Por aquí adelante, cuando ya todo esté ready, cuando ya ustedes hayan puesto ya las fotos en venta, por ejemplo, acuérdense que enviamos una fotografía casi ahora mismo a vender. Ellos la van a chequear, la van a revisar la foto. Cuando ya la foto esté ya bien, que ya esté, pues haya salido de la revisión, le va a aparecer aquí que ya la foto salió de la revisión, si la aceptaron o no la aceptaron. Si en caso de que no le hayan aceptado, simplemente ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente: vuelven y cargan otra foto. Acuérdense que le dan a cargar aquí. Por ejemplo, aquí me dice: tus archivos se han enviado correctamente. O sea, que envíe ya la foto, la foto que envié hace rato, para que ellos la chequen a ver si se puede vender. Si esa foto se puede vender, entonces luego me va a salir aquí en revisión. En un rato me va a salir en revisión. Mírala aquí, ya salió en revisión. Ahí está, eso es lo que quería. Ahí me salió en revisión, ellos la están revisando. Luego me va a salir en recordatorio. Si me dicen que está rechazado, sale aquí. Después me va a salir las revisiones. Ahí me va a salir ya cuando me la acepten. Todas las cosas. El número de en cuánto están vendiendo la fotografía. Luego también me van a pedir, cuando ya la fotografía esté ready, me van a pedir la información de pago, cómo yo quiero que me paguen cada vez que ellos vendan la fotografía. Y me va a salir también aquí una cosita, que ahí como la veces que se ha vendido la fotografía y cuánto tengo acumulado, como un banco, cuánto tengo acumulado y para enviarlo todo, tú sabes. Es muy fácil, esto es muy fácil todo. Simplemente tienen que tener buen detalle con la fotografía, saberle editar bien, saber ser originales. Originalmente tienen que ser originales ante todo. Que todo salga perfectamente bien, los colores de la fotografía, los tamaños, el peso, que no se ceda de peso ni de resolución y todo. Simplemente tienen que hacer buen trabajo. Así que ya ustedes saben, espero que les haya gustado el video. Se suscriban a mi canal, le den like, lo compartan y comenten si pues tienen alguna duda. Así que por aquí, Mackenzie 4 letras, esto es Mackenzie TV Show, esperando que se suscriban de nuevo. Y ahorita le estaba diciendo de la rifa, cuando llegue a los 2000 suscriptores voy a hacer una rifa. Suscríbanse a mi canal para que estén pendientes de todo, que vamos a hacer una rifa. El día que llegue a los 2000 suscriptores vamos a hacer una rifa online. Me voy a conectar en vivo y voy entonces a hacer la rifa. Así que suscríbanse, ya somos 1927. Suscríbanse al canal para llegar lo más rápido a los 2000. Así que chao, chao, se me cuidan y bendiciones.